chicos, bienvenidos al reactivo número 47 de la guía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy la profesora Itzel y recuerden que estamos en el área número 3 de la parte de matemáticas. Entonces vayan a ver las otras áreas después de que terminen de ver todos estos reactivos. Vamos a ver qué es lo que nos pide por aquí y dice lo siguiente. Encuentra el rango de valores para X que satisfacen las siguientes desigualdades. Aquí yo tengo dos desigualdades, entonces lo que voy a hacer es realizar las dos desigualdades por separado y después voy a ver cómo estas se unen. La primera desigualdad es X menos 1 menor que 0. Para yo poder despejar esta X está bien facilito, porque el menos 1 tiene que pasar del otro lado de la desigualdad con la operación contraria o signo contrario en este caso. O sea que x es menor que 1 y ya tengo una desigualdad. X es menor que 1. Ahí está. Vamos a realizar la otra en otra página. Y es 3 es menor o igual que x. Vamos a ver qué es, más 5. Ok, entonces es 3 es menor o igual que x más 5. Vamos a dejarla así como está y este 5 lo vamos a pasar del otro lado restando, o sea que te va a quedar 3 menos 5 es menor o igual que x. 3 menos 5 es menos 2, menor o igual que x. Ya tengo la otra desigualdad. Muy bien. Ahora vamos a ver, vamos a analizar un poquito esas desigualdades. La primera me dice que x es menor que 1. X es menor que 1. Cuando yo tengo estas desigualdades, esto me indica qué valores puede tomar x, o sea, cuáles son los posibles valores. Aquí me está diciendo que menos 2 es menor o igual que x. De hecho, esta desigualdad la puedo voltear, o sea, x es mayor o igual que menos 2, para que se vea igual. Primero la x y luego la desigualdad. Aquí lo único que hice fue que la x la cambié de lugar. Por lo tanto, la desigualdad también cambió. Si se fijan, que es la desigualdad contraria, en vez de estar para acá, está hacia la derecha. Antes de continuar, les recuerdo unirse a nuestra plataforma univetas.com, que cuenta con más de 1000 clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión. Podrás encontrar tareas semanales, evaluaciones por módulo y exámenes simulacro que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad a la que te interesa aspirar. También tenemos clases en vivo en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para accesar a tu prueba gratuita. Entonces, si me dice que x es mayor o igual a menos 2, los valores que puede tomar x son aquellos que son mayores a menos 2. Un 0, un 1, un 2, un 3 y así sucesivamente hasta el infinito. Ahora, cuando me dice que la desigualdad, que x es menor que 1, los valores de x tienen que ser menores que 1. O sea, un 0, un menos 1, un menos 2 y así sucesivamente hasta el menos infinito. Eso no es así como súper necesario, pero solamente es para que sepan cómo funcionan los valores de las desigualdades. Pero por aquí tenemos que era x es menor, es mayor, perdón, igual a menos 2, ¿ok? Y si juntamos las dos desigualdades que yo tengo por aquí, ¿cuál es la que está, se parece o que está idéntica? Si yo las uno. A ver, vamos a ver el inciso A. Aquí me dice que es menos 1. Para empezar, no es menos 1, es más 1. Así que esa no es. Este sí es menos 2. Este también es menos 1, entonces no, y aparte estos están mal. Menos 2, ok, 1 también, pero están mal, porque el valor de x es mayor o igual que menos 2. O sea que aquí debería de estar también la rayita y aquí no, está mal eso. O sea, están bien los valores, pero están mal las desigualdades. Y por acá pues tenemos obviamente que es el inciso D, ¿verdad? Porque es la única que queda y aparte fíjense cómo está aquí. X es mayor o igual que menos 2, ahí está, es lo mismo.
Y en la otra es x es menor que 1. La única diferencia es que ahí la x está en común en los dos términos y por eso se une. Y listo, terminamos con este reactivo número 47. Aquí pues solamente es cuestión de realizar las dos desigualdades de manera separada, después juntarlas y listo, tenemos el ejercicio hecho y correcto. Espero que te haya gustado este video y si fue así, deja tu bonito like para saber que te gustó y recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones para que sepas cuando se sube un nuevo video a Univetas y sigas estudiando para tu examen de admisión. Nos vemos en el próximo reactivo.